Buenos días desde Finlandia, un día más desde este lago que tenemos al lado de la Cottage, que está aquí atrás. Ayer fuimos a Repovesi, creo que ya lo dijimos, bueno, y lo visteis. El tema naturaleza en Finlandia es brutal y obviamente en un parque nacional es todo más impresionante. Y hoy vamos a cambiar un poco. Vamos a coger el coche una vez se levanten las chicas, ¿vale? ¿Dónde está el coche? Ahí está el coche. Pues una vez se levanten las chicas, vamos a coger el coche y vamos a bajar hasta un pueblo sureño que se llama Porvo, que es el segundo pueblo más antiguo de Finlandia, aunque está fundado en 1340 y algo. Pero se ve que es el típico pueblo ahí con las casas de madera, no sé qué, así que vamos a verlo, a ver lo bonito que es. Y después ya iremos hacia Helsinki, donde ya dejaremos a la hermana de Elizabeth para que se vaya hacia su universidad, que no está en Helsinki, está en otra ciudad. Así que nada, vamos a por ello. Visit Porvo. ¡Hala! Las cosas que puedes copiar el mapa. Ah, mira aquí. Estimado visitante, tenga en cuenta que el casco antiguo de Porvo es del hogar de aproximadamente 800 habitantes. Por favor, ayúdeme a tener Porvo limpio. Vale. Pues no, por la bienvenida y enslava la bronca más de comenzar. ¿On estem? Porvo a pie, di. Porvo a pie. Que hace que haya un contraluz importante. Esas casas están pintadas de rojo, porque no se aprecia. Se ve que lo pintaron de rojo para hacer como la bienvenida a un zar por ahí en medievo, ¿no? Pues un zar que venía a visitar la ciudad, le pintaron como las casas que daban al río de rojo para que cuando llegara en barco, pues darle la bienvenida. Y se quedaron pintadas de rojo. Vamos a comer comida tradicional finesa. Sushi. Hola. Pues ya sabía que vendría. A ver, ¿enfocas en las vistas? Sí. Ábrete. Potser está bloquejada perquè no et suïcidis. Bueno, es bon des d'aquí. Clar. No. Necessitem una miqueta d'aire.
Mireu, quin vent! No ven. Bueno, ya estamos en Helsinki, nos hemos despedido de la hermana de Eli. Uh-huh. Y hemos conseguido encontrar este hostel. Después de 4 horas y 50 minutos. Sí, estaba un poco escondido.